Pues vamos a empezar ya con la primera sesión. Esta sesión va a ser la más, digamos, pesada de todas las ponencias porque es más bien una introducción sociopolítica al Sínodo de Dort. Así que luego, al acabar yo, vendrán Pedro e Israel en estos días para hablaros sobre la Biblia y sobre teología, que va a ser mucho más interesante. Hoy, pues, si tenéis miedo, después de haber escuchado esta primera ponencia, no pasa nada. Las cosas van a ir a mejor después de esta primera enseñanza. Gracias a Dios, están nuestros hermanos Rob y Frank grabando todo. Así que en esta primera sesión, ya que hay muchos nombres nuevos y tal vez conceptos novedosos, lo que podéis hacer también es entrar en el canal de la iglesia y luego volver a escuchar la enseñanza tomando apuntes. Así que vamos a arrancar con esta primera sesión, que es el contexto histórico del Sínodo de Dort. Y puedes ponerlo ahí, Frank, para empezar esta tarde. Sínodo de Dort, 1618-19. Bien, en el 2017 celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante, Lutero clavando sus tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Y luego, el año pasado, 2018, celebramos el 40 aniversario de la Declaración de Chicago tocante a la inerrancia bíblica. Ahora estamos en 2019 y estamos celebrando el 400 aniversario del Sínodo de Dort. Hace 10 años, en el año 2009, la revista americana Time elaboró un reportaje incluyendo la teología de Dort entre las 10 ideas más influyentes en el mundo actual, aludiendo a destacados predicadores y pastores y teólogos reformados, tales como, tales como John Piper, Al Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur. También podemos pensar en otros predicadores y pastores conocidos que exponen la teología de Dort, tales como John MacArthur, Wayne Grudem, el recién difunto R.C. Sproul, Don Carson, Tim Keller, Joel Beakey, Mark Dever, entre otros. Y esta ola también ha llegado al mundo hispanoparlante, donde cada vez más 20 y 30 añeros están volviendo a una soteriología reformada desarrollada en Dort, gracias en gran parte al ministerio de dos predicadores dominicanos, Sujel Michelén y Miguel Núñez, y también la influencia del pastor, bueno, predicador itinerante norteamericano Paul Washer. Las doctrinas de la gracia están impactando ahora el mundo hispanoparlante. Incluso aquí en España, en la península ibérica, este soplo sirvió para que se celebrase el primer congreso de Pasión por el Evangelio en 2016 en Madrid, y contamos ahí con la presencia de nuestro hermano Sujel Michelén. En noviembre del 2015, un servidor, Will Graham, publicó un artículo en Coalición por el Evangelio preguntando por el auge de Dort. ¿Por qué se está poniendo de moda las doctrinas de la gracia, el calvinismo, en nuestros días? Y después de mucho pensar, identifiqué cuatro razones. En primer lugar, estamos viendo en uno hispanoparlante cada vez más traducción de artículos y de libros al castellano. Es la primera vez que estoy usando esto, así que pido disculpas, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Ahora sí, la traducción de material reformado al castellano. Aquí tenemos Editorial Peregrino, que está trabajando en esta preciosa labor de traducir material al castellano. En segundo lugar, también tenemos la influencia de muchos predicadores y teólogos reformados, como aquellos que acabo de nombrar: Paul Washer, Sujel Michelén, Miguel Núñez, John MacArthur, John Piper y un largo etcétera. En tercer lugar, desde luego, el Internet. Estamos viviendo en tiempos cuando nunca ha sido tan fácil tener acceso a material teológico online. Hoy podemos compartir noticias y miles y millones de personas pueden estar leyéndonos. Y luego también una cuarta razón es la crisis contemporánea. No solamente me refiero al aspecto económico, sino también en todos los sentidos. La crisis existencial del ser humano del siglo XXI. Hoy más que nunca estamos con una generación quebrantada en todos los sentidos, que ha experimentado en carne propia, no lo que es el divorcio, separaciones, abuso sexual, drogas y suicidio, y ellos encuentran consuelo en un Dios que es proclamado desde la Biblia, un Dios soberano, un Dios que es rey sobre todas las cosas. Este Dios les da estabilidad, fortaleza y consuelo en medio de las angustias y las crisis de la vida. De hecho, la ola reformada llegó a los Estados Unidos justo después de los atentados contra las Torres Gemelas en el 2001. Estas, pues, son algunas razones por las que yo entiendo que la teología reformada está experimentando un boom a nivel internacional, no solamente en España, sino en el mundo hispanoparlante y más allá, también en el mundo anglosajón. Y me gustaría acabar la introducción proponiendo otra posible razón, y esta razón ya es muy subjetiva mía. Yo creo que Dios está avivando a su pueblo.
Yo creo que Dios está haciendo que volvamos a las Escrituras, a estudiar la palabra de Dios, y nos está haciendo ver su gloria en la salvación del pecador. Como dice Pablo en Efesios 1:5, Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su santa voluntad. Dios está soplando, Dios está obrando. Así que es en este contexto que vamos a dar esta primera charla sobre la teología de Dort, y aquí tenéis el acróstico para mi charla. Y como veis, he hecho algo muy chulo. El bosquejo es un acróstico de Dort, para que sea más fácil de entender. El primer punto va a ser algo difícil, ¿vale? Porque hay muchos nombres históricos, mucha política, no pasa nada. Puntos 2, 3 y 4 van a ser más fáciles. Y también algo muy guay, este tulipán nos va a servir como indicador del punto que vayamos a desarrollar. O sea, hermanos, qué nivel, ¿eh? Qué nivel, por favor, os tengo mimados. Déspotas, opositores, reformadores y tulipanes. Pues vamos a empezar entonces con los déspotas. En primer lugar entonces, déspotas. Hablar de Dort significa hablar de los Países Bajos en el siglo XVII. Ahora bien, a pesar de la declaración de los Países Bajos en aquel entonces, llamados las 17 provincias, en 1581, su independencia no fue reconocida por España hasta 1648, es decir, 77 años más tarde. Antes entonces de hablar sobre el siglo XVII de Holanda, hay que hablar sobre el siglo XVI. Y vamos a destacar a dos déspotas muy importantes, los principales siendo Carlos V y su hijo Felipe II, el ultracatólico. Carlos V, creo que todos vais a conocer a Carlos, porque claro, somos protestantes, amamos el legado de Lutero. Él fue el emperador ante el cual Lutero se tuvo que defender en la famosa Dieta de Worms. Estuvo delante de Carlos V. Carlos V entonces empezó a reinar en los Países Bajos en 1516 como Carlos I de España. Y luego, 6 años más tarde, en el 22, estableció la Inquisición en España. Y la Inquisición ahí acabaría con la vida de 1.300 personas a lo largo de 43 años. Sin embargo, en palabras del historiador protestante Ricardo Ferni, a pesar de la severidad de las proclamas imperiales contra el luteranismo, se notaba un efectivo incremento de las adhesiones a los grupos disidentes, tal vez debido al hecho de que Margarita y María de Austria, regentes ahí en los Países Bajos hasta 1555, tenían ciertas simpatías hacia el luteranismo y no ponían gran empeño en cumplir las órdenes del emperador. Cuando Carlos entonces muere, él da el trono a su hijo Felipe II. Y Felipe entonces lo que quiere hacer es imponer con más fuerza la política opresora de su padre Carlos V. Y justamente cuando Felipe llega al trono, están celebrando uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe cómo se llamaba aquel concilio? Muy bien, el Concilio de Trento. Y al acabar Trento, en el año 63, Felipe quiso instituir a nivel sociopolítico los anatemas del romanismo contra la fe protestante. Aquí tenéis 4 citas sacadas textualmente del Concilio de Trento, y os recuerdo que hasta el día de hoy Roma no se ha retractado de estas palabras de condenación. Primero, si alguno dijere que el pecador se justifica con solamente la fe, sea anatema. Hasta el día de hoy Roma no se ha retractado de Trento. Está machacando a todos los protestantes. Número 2, si alguno dijere que el hombre se justifica o con la sola imputación de la justicia de Cristo, o con solo el perdón de los pecados, o que la gracia que nos justifica no es otra cosa que el favor de Dios, sea anatema. Frase número 3. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que confianza en la misericordia divina, sea anatema. Y número 4. Si alguno dijere que la justicia no se conserva ni tampoco se aumenta en la presencia de Dios por las buenas obras, sino que las buenas obras son frutos y señales de la justificación que se alcanzó, sea anatema. Entonces Felipe quiere imponer los anatemas de Trento en los Países Bajos, matando a los herejes evangélicos. ¿Pero qué pasa? Los tribunales holandeses se negaron a obedecer los decretos reales de Felipe II, y los nobles holandeses formaron una coalición para pelear contra Felipe. Así que Felipe, ¿cómo responde? Pues enviando a un guerrero, Fernando Álvarez de Toledo, en aquel entonces el duque de Alba, con armas y tropas para matar a los hombres que estaban peleando
contra la corona española. Al fracasar Fernando, fue enviado otro hombre en su lugar, un tal Luis de Requesens, en 1573. Pero Requesens murió en cuestión de 3 años y por lo tanto Guillermo de Orange, el líder de la resistencia holandesa, fue proclamado como el nuevo gobernador de Holanda juntamente con un tutor asignado por el rey Felipe. Así que, 8 de noviembre de 1576, se firma la pacificación de Gante. Gante es una ciudad belga, donde Guillermo es proclamado el nuevo gobernador, es un protestante, es un reformado, un calvinista, y luego un tutor asignado por el rey católico Felipe. Todo iba de maravilla hasta 14 meses más tarde. Felipe envía a un hombre a los Países Bajos, llamado Juan de Austria. Y él llega con tropas, con armas, para emprender una ofensiva militar contra los holandeses en el nombre de la corona española. Llegó con las tropas de Alejandro Farnesio. Y cuando Juan murió, Alejandro ocupó su lugar en los Países Bajos. Alejandro tuvo bastante más éxito que Juan, y él consiguió que las provincias sureñas de Holanda pues jurasen lealtad a la corona española. Y por lo tanto, en el año 1581, se redacta lo que se llama la Unión de Arras, donde las provincias sureñas, de las 17 provincias, Bélgica, Luxemburgo, ellos juran lealtad a la corona española. Y esta realidad hace que las fuerzas independentistas reformadas en el norte también redacten en cuestión de 2 semanas otro acta, a saber, la Unión de Utrecht. Así que en cuestión de 2 semanas, las fuerzas monarquistas y las fuerzas independentistas se han posicionado públicamente. Algunos historiadores dicen que hay que datar la independencia de los Países Bajos desde el 79. No obstante, la verdadera declaración de independencia de los Países Bajos se da 2 años más tarde, el 26 de julio de 1581, según el acta de abjuración. De nuevo, como os dije en la introducción hoy, tardaría 77 años en ser reconocida. Porque entonces las fuerzas holandesas redactaron el acta de abjuración peleando contra Felipe. Porque Felipe, de forma ilegal, frustrado con Guillermo, el reformado independentista, Felipe prometió públicamente una ofrenda de 25.000 coronas y título de nobleza a aquella persona que le entregara la cabeza de Guillermo. Y por lo tanto, por esta acción legal, las fuerzas holandesas se escandalizaron y redactaron el acta diciendo: renunciamos nuestra lealtad a la corona española. Así que es en este contexto histórico que nos estamos moviendo cuando hablamos sobre el Sínodo de Dort. Hay que entender que hay mucha tensión sociopolítica cuando se convoca el Concilio de Dort en 1618. Recuerda que la independencia no fue reconocida hasta el 48. Estamos todavía en esta época de 77 años. Pues bien, este ha sido el primer punto, déspotas. Así que, ¿quiénes son los dos déspotas que tenemos que conocer sí o sí? Carlos, ¿qué número? Quinto y Felipe II. ¿Qué relación tenía Carlos con Felipe? Exactamente. Padre, hijo. Excelente. Número dos, opositores. Ahora el tulipán va a hacer algo chulo. ¡Ping! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Estuve 5 horas haciendo esto, hermanos. 5 horas por esto. Muy bien, es que os amo mucho. Bien, también dos opositores. Uno muy importante, uno no tan importante. Luis de Nassau y Guillermo de Orange. Evidentemente, Guillermo es el que más nos interesa. Él es el gran campeón de las fuerzas reformadas. Pero Luis también, hay que hablar sobre él un poquitito. Luis y Guillermo son hermanos. Luis es el hermano más joven de Guillermo. Luis entonces nació dentro de una iglesia protestante, dentro de una iglesia de hecho luterana. Y luego él como noble pidió que Felipe aboliese la Inquisición en los Países Bajos. Pero luego cuando llegó el Duque de Alba, que vimos antes, Fernando Álvarez, cuando llegó el Duque de Alba, este hombre, Luis, tuvo que salir huyendo de los Países Bajos y se escondió en Francia. Y ahí juntó un ejército de mercenarios para luego volver al norte de Holanda con el fin de defender los intereses reformados e independentistas.
Estando entonces fuera, vuelve y él empieza a atacar el norte de Holanda en 1568. Y esta batalla que él emprende, para muchos historiadores, marca el principio de lo que es conocido hoy día como la Guerra de los 80 años, o en castellano, la Guerra de Flandes. Empieza con Luis de Nassau cuando vuelve de Francia para defender las provincias norteñas de los Países Bajos. Luis no iba a durar mucho tiempo, después de volver duraría 4 años y luego se muere a la tierna edad de 36 años. Al morir, pues, el nuevo líder del campo protestante va a ser Guillermo de Orange. Interesantemente, Guillermo empezó a defender las fuerzas reformadas siendo católico. Él, como Luis, había sido criado en un hogar luterano. No obstante, seguía siendo católico. Pero al ser católico, no soportó la política represiva de Felipe II. Él no creía que el catolicismo se tuviera que imponer a los súbditos. Él creía en la libertad de la conciencia de los súbditos y, por lo tanto, en el nombre de este principio, peleó contra las fuerzas de Felipe II. Felipe sí luego, Guillermo luego sí abrazaría la postura reformada, pero cuando empezó no era todavía protestante. Guillermo entonces experimenta un cambio de corazón cuando él va a visitar a este hombre en Francia, Enrique II. Resulta que Enrique, el rey de Francia, había sido buen amigo del padre de Felipe. El padre de Felipe II se llamaba Carlos V. Y Carlos V, el día que él abdicó en su hijo, Carlos estaba apoyado en el brazo de Guillermo. Enrique pensó que Guillermo seguía gozando del favor de Felipe, porque claro, como había sido un buen amigo, un colega del padre, razonaba Enrique que Guillermo era un hombre de confianza de Felipe II. Claro, Felipe realmente nunca llegó a confiar en Guillermo y su hombre de confianza en Holanda. No fue Guillermo, sino un cardenal llamado Cardenal Granvela. Y este rey secretamente revela a Guillermo, sin saber que Guillermo no tiene una buena relación con Felipe, le dice que Felipe va a procurar, mediante traición, eliminar la maldita plaga del protestantismo. Claro, era católico, pero había sido criado en un hogar luterano y se queda escandalizado cuando se entera de los planes de Felipe. Vuelve a los Países Bajos y cuenta a todos los líderes protestantes lo que Felipe quiere hacer con los evangélicos en su país. Entonces, después de mucha reflexión personal delante de Dios, Felipe, Guillermo, en el 68, decide defender a los protestantes en el año 68. Y gracias a las fuerzas navales holandesas en concreto y la valentía del pueblo general, las fuerzas independentistas ganaron a Felipe y resistieron al duque de Alba. Y pues, como os expliqué en el primer punto, gracias a este éxito, redactaron la Unión de Utrecht para decir que ellos no se iban a someter más a la autoridad imperial. Los holandeses entonces reconocieron a Guillermo como su líder y no más Felipe. Pero como os dije antes, Felipe proclamó ilegalmente una recompensa de 25.000 coronas y título de nobleza al asesino de Guillermo. Y tristemente, el día 10 de julio 1584, este hombre francés católico, Baltasar Gerard, se escondió en la residencia de Guillermo, le disparó 2 veces y Guillermo murió. Sus últimas palabras fueron: Dios, ten piedad de mí y ten piedad de mi alma, y Dios, ten piedad de este pobre pueblo. Gerard intentó escaparse, no lo logró, fue sentenciado, encarcelado y torturado brutalmente antes del juicio del 13 de julio, cuando fue sentenciado a ser ejecutado. Acabo pues este segundo punto con una cita del historiador Ricardo Cerny de nuevo. La independencia de Holanda ya era un hecho, y con ella terminaba la era de las persecuciones en Centro Europa. Los Países Bajos estaban destinados a ser el primer país en que la tolerancia y la libertad de culto pasarían a ser una completa realidad. En primer lugar, hemos visto 2 déspotas, Carlos V y Felipe II, su hijo, el ultracatólico. Y luego hemos visto 2 opositores principales llamados Luis de Nassau. ¿Y qué relación hubo entre Luis y Guillermo? Hermanitos, eran hermanos, muy bien. Comentaros también que Guillermo mismo llegó a abrazar la fe reformada en el año 73.
Él sí llegó a abrazar la postura reformada, pero él salió en defensa de los protestantes no por convicciones teológicas, sino por convicciones sociopolíticas. Él no creía en la imposición de una fe ajena a la conciencia del súbdito. Muy bien. Ahora, en tercer lugar, los reformadores. Déspotas, Carlos V y Felipe II. En segundo lugar, opositores, Luis de Nassau y luego su hermano mayor, Guillermo de Orange, que fue asesinado en el 84. Y ahora los reformadores en Holanda. De nuevo, ¿por qué estoy enseñándoos esto? Porque quiero que entendáis el contexto sociohistórico, político, del concilio, del sínodo de Dort. Pues bien, cuando nace el protestantismo, hay tres grandes alas en el continente europeo. ¿Alguien podría decirme cuáles son las tres grandes alas del protestantismo continental? Y todos estuvieron en Holanda, todas ellas. Uno empieza por Lele, acaba por luteranismo. Luteranismo es uno, sí. Sí, los reformados. ¿Y quién bautizaba a los creyentes? Presbiterianos, ellos bautizan a los niños. No, a los creyentes. Anabaptistas, muy bien. Así que vamos a ver tres olas que entraron en Holanda en el siglo XVI. Porque claro, estamos en el Sínodo de Dort, XVII, estamos explicando el siglo XVI. En la primera parte del siglo XVI prevalecen el luteranismo y el anabaptismo. En la segunda parte, conquista, vence, triunfa la fe reformada, la fe calvinista, la teología de Dort. Así que unas palabras sobre el luteranismo. Bueno, todos tenéis que conocer a este hombre. Si no conocéis a este hombre, voy a echaros de la iglesia. Martín Lutero, tal vez el protestante más famoso por haber clavado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo ahí en Wittenberg. Ahora, Lutero no era el primer reformador. Hubo otros reformadores antes que él, ¿no? Pedro Valdo, por Francia, Italia, en los Alpes. John Wycliffe, ahí en el Reino Unido. Juan Hus, ahí en Bohemia, actualmente en la República Checa. Pero en Lutero se combinan varios factores sociopolíticos que permiten una ruptura definitiva con la Iglesia Católica Romana. Como todos bien sabéis, él clavó las tesis. ¿Y por qué clavó las tesis en la puerta de la iglesia? ¿Contra qué estaba él protestando? Ya, la venta de las indulgencias, según un predicador dominico, Juan Tetzel. Tetzel vendía sus indulgencias diciendo que tú al comprar una indulgencia podías librar a tus seres queridos de años de sufrimiento en el purgatorio. E incluso, por echar tu moneda en el cofre, podías librar tu propia alma de las penas del purgatorio. Pues, ponme dos, ponme tres, todo por 5 euros. No, ¿quién no tendría ganas de comprar una indulgencia? Pero Lutero era un maestro de las escrituras. Era un hombre de Dios y levantó la voz protestando contra la falsa doctrina de Tetzel. Es verdad que si leemos las 95 tesis, es un documento extremadamente tedioso y aburrido. Y en el documento Lutero sigue con un espíritu muy papista, muy romano. Tardaría unos años en ver la importancia de los principios evangélicos, de sola escritura, de sola fide, pero por lo menos Lutero levantó la voz y por eso los protestantes celebramos el aniversario de la Reforma el 31 de octubre de 1517. Lutero, posteriormente, fue excomulgado de la Iglesia Católica a principios del año 1521 porque él públicamente quemó una bula papal. Leo X quiso censurar a Lutero porque después de clavar las tesis había puesto en tela de juicio la autoridad papal en un debate en una ciudad alemana llamada Leipzig. El Papa le pidió que se callase la boca, que no hablara más en contra de la autoridad papal. Lutero convocó a todos los estudiantes de teología de su clase, les sacó fuera en un día de invierno en Alemania y públicamente quemó la bula papal delante de sus alumnos. O era muy valiente o el hombre estaba tocado, ¿no? O estaba mal de la cabeza, ¿no? No se quema una bula papal, sobre todo en pleno siglo XVI. Luego Lutero, pues, al ser excomulgado, unos 3 meses más tarde, fue convocado a la Dieta de Worms y tuvo que comparecer ante ¿quién? Carlos V, a quien hemos visto en el primer punto. Entonces Lutero, a grandes rasgos resumiendo, rehúsa retractarse y por lo tanto la autoridad
política en Wittenberg, Federico de Sajonia, sabiendo que Lutero, al no haberse retractado, ahora Carlos V le va a linchar, Federico envía a unos hombres suyos a secuestrar a Lutero y le esconden en el castillo llamado el Wartburg, que sigue ahí en pie hasta el día de hoy. Lutero, por su valentía en la Dieta de Worms, de la noche a la mañana se convirtió en un fenómeno nacional e internacional. Así que los líderes norteños de Alemania se enteraron de lo que Lutero había hecho en Worms, y de repente muchos príncipes y nobles del norte del país empezaron a abrazar la fe luterana. Y menuda casualidad, ¿qué país está pegado al norte de Alemania? Holanda, los Países Bajos, las 17 provincias. Así que no es por casualidad que el luteranismo entre entonces en los Países Bajos. Y tenéis una cita del historiador de la iglesia, Kenneth Latourette. Los escritos de Lutero muy pronto hallaron cordial aceptación en los Países Bajos. Se había preparado el camino para ellos mediante los movimientos espirituales del siglo anterior. Carlos V emprendió medidas extremas por erradicar el luteranismo, pero a pesar de las mismas, este prosperó. Y según los datos de Latourette, se estima que entre 1513 y 1531 fueron hechas más de 20 traducciones de la Biblia o del Nuevo Testamento al holandés, lenguaje que se hablaba en el norte, flamenco en el centro y francés en el sur. Esto más o menos es el luteranismo, y entró con poder a principios, en la primera parte del siglo XVI. Pero, en segundo lugar, ¿quién bautizaba a los niños, a los creyentes? Los anabaptistas, como su nombre indica, ¿no? Ana, de nuevo, baptista, bautizar. Bautizar de nuevo, anabaptista. Bautizan de nuevo. Los anabaptistas, a diferencia de Martín Lutero, hacían mucho hincapié en la subjetividad del creyente, en el espíritu interno. Daba más importancia al espíritu interno que a la autoridad externa de la palabra de Dios. En este sentido, hay una clara distinción entre la reforma magistral de los luteranos y los reformados y la reforma anabaptista, que coloca más énfasis en la subjetividad humana que en la propia palabra de Dios. Y también ellos volvieron a bautizar a los creyentes. Tristemente, los anabaptistas adquirieron muy mala fama por la rebelión de Münster, en la ciudad alemana, Münster, en 1534 al 35. Se apoderaron de la ciudad y, en gran parte, bajo el liderazgo de Jan van Leyden, en la ciudad de Münster establecieron el comunismo, la poligamia, la conversión obligatoria al anabaptismo y la pena capital por toda una serie de ofensas triviales. Este hombre, Jan van Leyden, era el gobernador. Él se autoproclamó el nuevo rey David, reinando sobre Münster, la nueva Jerusalén, y el tipo se casó con 16 mujeres y le quitó la cabeza a una de sus mujeres públicamente en la plaza por ella haberle faltado el respeto. La ciudad cayó en el 35 bajo un ataque de soldados tanto católicos como luteranos. Con razón, pues, con esta fama, Carlos V no se fiaba de los anabaptistas. Hay que reconocer, sin embargo, que más allá de Münster, los anabaptistas no tenían grandes pretensiones políticas. Como regla general, intentaban alejarse de la sociedad. Y pues esta ala anabaptista se encuentra ejemplificada en los escritos y la teología de Menno Simons. Él es el padre de los menonitas, ¿no? Hay un grupo de menonitas también en España, y también a nivel mundial se calcula que entre 2 millones de menonitas. Él era un ex sacerdote católico, y a diferencia de Jan van Leyden y el anabaptismo más violento, él era pacifista. Y decía que los creyentes no tenían nada que ver con la política, tenían que alejarse de la sociedad y vivir según la palabra de Dios. Ya que Menno Simons era holandés, el anabaptismo, los seguidores del anabaptismo llegaron a ser más numerosos que los propios luteranos en la primera parte del siglo XVI. Bien, pero en la segunda parte del siglo XVI vence la fe reformada, vence el calvinismo, vence lo que va a ser la teología del sínodo de Dort. Y ahora yo quisiera proponeros 4 razones por las cuales yo creo que venció la teología reformada en la segunda mitad
del siglo XVI y preguntarnos por qué ahora pues es la fe reformada la fe nacional de los Países Bajos. Tengo cuatro razones. ¿Podéis estar de acuerdo conmigo o no? Pero estáis en vuestra libertad, pero he pensado mucho al respecto. Bueno, iré uno por uno para no agobiaros. Uno, a diferencia de los anabaptistas, los reformados creían en la acción política. Acabo de explicaros que Menno Simons era pacifista. Él creía que los creyentes tienen que alejarse del Estado, alejarse de las autoridades sociopolíticas, no tienen nada que ver con las cosas mundanas. Pero los holandeses reformados pensaban que al no actuar a nivel sociopolítico, los anabaptistas estaban apoyando el statu quo. Es decir, al no pelear contra Felipe, estaban en realidad sirviendo los intereses del poder imperial en Holanda. Y por esta razón, la teología reformada encajaba mucho mejor con la cosmovisión holandesa de la segunda mitad del siglo XVI. Una teología anabaptista no podría haber librado los Países Bajos del poder imperial. Si Luis de Nassau y Guillermo de Orange hubiesen sido anabaptistas, ¿qué habrían hecho contra España? Nada, claro, se alejan de la lucha. La teología reformada buscaba entonces una acción política y la cosmovisión reformada cree que podemos tomar medidas políticas cuando la gloria de Dios está en juego. En segundo lugar, una segunda razón por la conquista, por así decirlo, de la fe reformada en la segunda parte del siglo XVI es, a diferencia de los luteranos, los reformados no creían en una sumisión ciega al Estado. Claro, el luteranismo se esparció por las partes norteñas de Alemania gracias en gran parte a los príncipes luteranos y a los nobles luteranos. Y Lutero entonces, sí, confesó que Cristo es la única cabeza de la iglesia, pero en la tierra el poder supremo es el jefe, el príncipe, el noble, el que está a cargo a nivel sociopolítico. Así que en el luteranismo, la iglesia se convierte en un instrumento del Estado. Y por esta razón, los luteranos, aunque no pacifistas, no eran revolucionarios. Lutero no tenía un espíritu revolucionario en su ADN. Era profundamente conservador, no solamente en teología, sino también en política. De hecho, una prueba de ello. Cuando Lutero está en el castillo del Wartburg, se entera de que en Wittenberg, uno de sus discípulos, Andreas Karlstadt, empieza a tomar medidas radicales contra la Iglesia Católica, quemando imágenes, usando violencia contra los sacerdotes, derribando las iglesias, y Lutero sale del Wartburg ¿con qué propósito? Reprender a Karlstadt, exactamente. O sea, Lutero no estaba de acuerdo con el catolicismo romano, pero tampoco estaba de acuerdo con medidas radicales a nivel sociopolítico. Era un conservador por naturaleza. Claro, si los reformados de la segunda parte del siglo XVI en Holanda hubiesen sido luteranos, no habrían tomado medidas contra el poder imperial. Si Lutero hubiese sido holandés, ¿qué habría dicho a Luis y a Guillermo? Exactamente, habría animado a los hermanos a dejar de luchar. De nuevo, una fe reformada, de nuevo, tenemos que meternos en la piel, en el lugar de un creyente holandés de la segunda parte del siglo XVI, la fe reformada encaja mucho mejor, porque la fe reformada sí te permite pelear contra la tiranía y contra la imposición. Bien, en tercer lugar, mi tercera propuesta es que a diferencia de la eclesiología luterana, los reformados eran mucho más radicales. Por ejemplo, si tú entras en una catedral luterana, hasta el día de hoy, emite una sensación católica, ¿no? Ves el crucifijo, ves los órganos, ves las imágenes en las ventanas, y todo huele a catolicismo romano. Pero si tú entras en una iglesia reformada, ves unas paredes, un par de bancos y un púlpito, mucha sencillez en la arquitectura. Así que como los holandeses también querían deshacerse de todos los vestigios del catolicismo, optaron por la eclesiología reformada, porque muchos de ellos no creían que el luteranismo fuese lo suficientemente radical. Pensaban que los luteranos eran moderados.
Y número cuatro, en último lugar, y tal vez la propuesta más importante, a nivel teológico, la fe reformada es más robusta y sistemática. Y aquí pues estoy aludiendo tanto a la fe luterana y la anabaptista. Es más sofisticada que la anabaptista y que la luterana. ¿Por qué digo esto? Pues, los anabaptistas. La primera confesión de fe redactada por los anabaptistas se publicó en 1527. Se llama la Confesión de Schleifen. La Confesión de Schleifen. Tiene 7 puntos. Y no habla sobre la teología cristiana. No habla sobre ninguna doctrina de nuestra confesión de fe. No habla sobre la Trinidad. No habla sobre la inspiración de las Escrituras. No habla sobre la doble naturaleza de Cristo. No habla sobre la salvación por la gracia a través de la fe. No habla sobre la vida eterna ni la condenación eterna. Habla sobre 7 términos prácticos. A saber, bautismo, santa cena, excomunión, la necesidad de apartarse del mal, los pastores, la no violencia y la prohibición a jurar. Claro, cuando comparamos una confesión de fe así, tan sencilla y poca cosa, cuando comparamos esto con, por ejemplo, un documento luterano, o la confesión de Augsburgo, un documento reformado como la confesión belga, la segunda confesión helvética, estamos en mundos completamente diferentes. Así que los holandeses eran muy educados, instruidos, gente docta, gente estudiosa, y por lo tanto la opción reformada resultaba mucho más atractiva. En cuanto al éxito de los reformados sobre los luteranos, el historiador protestante Ricardo Cerny identifica la influencia de un gran predicador, Enrique Bullinger. Bullinger es uno de los héroes olvidados de la Reforma Protestante. Aquí tenéis una cita de Ricardo Cerny. Bullinger presentaba una piedad religiosa muy en consonancia con el carácter holandés. Un libro de Bullinger, llamado Décadas, no cree que exista en castellano, está en inglés, se llama Décadas, Decades, publicada en el 51, fue inmediatamente traducido al holandés y por medio del libro se adaptaba la doctrina reformada al culto doméstico y la religiosidad individual. Bullinger, de hecho, tenía la misma clase de influencia que Juan Calvino en su generación. Era así de importante. Y por la influencia de Bullinger y su profundidad teológica, la fe reformada entró con poder en Holanda. El teólogo tal vez más famoso de la segunda parte, también de Holanda, era reformado, Guido de Bres. Y él redactó lo que es conocido hoy día como la Confesión Belga, un documento que rige a muchas iglesias reformadas a nivel mundial. Y quisiera leeros el artículo 36 de esta confesión para que vosotros veáis con vuestros ojos una crítica a los luteranos, una crítica a los católicos y una crítica a los anabaptistas. Aquí tenéis artículo 36 de la Confesión Belga del holandés, bueno, belga, Guido de Bres. Dice: Dios puso la espada en manos de las autoridades para castigo de malos y protección de los que hacen bien. Su oficio no es solo observar y velar por el gobierno, sino también mantener el santo culto de la palabra para exterminar y destruir toda superstición y falso culto a Dios, para romper y desbaratar el reino del anticristo y hasta promover el reino de Jesucristo y hacer predicar en todas partes la palabra del Evangelio a fin de que Dios sea de todo servido y honrado como Él manda en su palabra. Así que bien, aquí tenemos una crítica en primer lugar al catolicismo. Porque si tú estás hablando con un protestante del siglo XVI, ¿quién es el anticristo para un protestante del siglo XVI? ¿Ah? El Papa. Muy bien. Entonces, el Estado tiene la autoridad de destruir toda superstición y falso culto a Dios para romper y desbaratar al reino del anticristo. El Estado, pues, tiene que acabar con el poder papal. Es una crítica indirecta al catolicismo medieval. Y no es ninguna sorpresa que 6 años después de escribir esto, Bres fue ahorcado por la Inquisición. También hay una crítica a los luteranos, donde dice aquí abajo, Dios tiene que ser servido y honrado como Él lo manda en su palabra. La gran distinción entre la teología luterana y la teología reformada es la siguiente. El luterano te dice que en la iglesia tú puedes tener cualquier cosa que no sea expresamente prohibida en la Biblia. El reformado decía que solo puedes tener en la iglesia las cosas que están expresamente ordenadas por la Biblia. Un ejemplo.
Aquí tengo una guitarra. ¿La guitarra está expresamente ordenada en la Biblia? No. Entonces un reformado no cree que haya que tener una guitarra en la iglesia, porque no es expresamente ordenada. Pero un luterano solo hay que tener aquello que no está expresamente condenada. ¿Está la guitarra expresamente condenada en la Biblia? No. Por esta razón tú entras en una iglesia luterana y puedes ver pues, un órgano. ¿Por qué? Porque no está expresamente condenado. Pero este principio es una crítica a la teología luterana. Y luego también más adelante, también critica a los anabaptistas en la siguiente frase, donde pone, en virtud de esto, nos concordamos con los anabaptistas y otros hombres rebeldes que rechazan a las autoridades y magistrados y pretenden derribar la justicia, introduciendo la comunidad de bienes, es decir, el comunismo, y trastornando la honorabilidad que Dios estableció entre los hombres. Entonces, aquí tenemos una cosmovisión robusta, sistemática, bien pensada, bien razonada. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no deja de ser una fe bien razonada y bien defendida. Y pues, con este contexto entramos ya en el punto final de los tulipanes, y esto nos va pues a realmente preparar para todo lo que vamos a ver en esta conferencia. De nuevo os repito que esta primera plenaria es la más pesada, es la más aburrida. Si estáis un poco desanimados, no pasa nada. Ahora vendrá el hermano Pedro y vais a salir de aquí, ¡oh!, fogosos y felices. A mí me tocó la parte aburrida, ¿no? Así que os pido perdón. Dos déspotas, Carlos V, Felipe II. Dos opositores, Luis de Nassau, Guillermo de... Bueno, alguien lo dijo con acento francés. Très bien, c'est joli. Número tres, tres alas del protestantismo continental, luteranismo, anabaptismo, teología reformada, calvinismo, Dort. Excelente. Acabamos entonces con el cuarto punto sobre los tulipanes y ahora vais a entender por qué tengo tantos tulipanes aquí en la pantalla. De nuevo, este es el contexto. Ya la segunda parte del siglo XVI, Holanda se convierte en un país 100% reformado, calvinista, protestante, hasta las trancas. Y es esta realidad la que abre el camino hacia el sínodo de Dort. Bien. Un hombre, profesor de la Universidad de Leiden, por cierto, fundada por Guillermo de Orange, con el propósito de propagar la fe reformada y atentar contra la imposición del catolicismo romano, un profesor reformado llamado Jacobo Arminio empieza a criticar la teología reformada estando dentro de una facultad protestante clásica, fiel al calvinismo, fiel al protestantismo. Y él entonces empieza a poner en tela de juicio las doctrinas propagadas por Lutero, Bullinger, Zwinglio, Calvino, Beza, Knox, entre otros. Entonces, al enterarse Francisco Gomarus, otro profesor de la Universidad de Leiden, él se entera de que Jacobo está atentando contra la confesión reformada. Entonces, ¿qué hace? Monta un escándalo y va denunciando a Jacobo a las autoridades de la universidad. Así que la controversia generó tanta polémica que el dirigente de los Países Bajos en aquel entonces, este hombre pelirrojo, Mauricio de Nassau, el hijo de Guillermo de Orange, ¿os recordáis el que había sido asesinado en 84? Cuando él murió, entró Mauricio como el nuevo gobernador de los Países Bajos. Y él estaba tan preocupado por la polémica que quiso convocar un sínodo nacional para estudiar las doctrinas propuestas por Arminio. ¿Qué pasa? Arminio murió en 1609 y por lo tanto no pudo defender públicamente sus tesis. Entonces convocaron al discípulo más distinguido de Arminio, un tal Simón Episcopius, para que él se presentase como líder del grupo arminiano en el sínodo de Dort. Así que gracias a Mauricio se convocó el sínodo para estudiar el tema del arminianismo. Antes de entrar ya en los detalles teológicos del sínodo para acabar, un par de datos sobre el sínodo en sí. Arrancó el 13 de noviembre de 1618, acabó ahora mayo
1600, dicen, por esta razón, estamos en mayo y estamos celebrando el Sínodo de Dort. Hace 400 años, un total de 180 sesiones, y los 14 teólogos arminianos, bajo el liderazgo de Simón y Episcopius, fueron echados del Sínodo por no cooperar el día 14 de enero de 1619. Si no me equivoco, fue la sesión número 57. Esto lo podéis ya consultar online. El sínodo entonces va a responder públicamente ante 5 desviaciones arminianas de la confesión reformada ya heredada. Así que, cuando alguien hoy día habla de las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, hay que tener mucho cuidado. No es que Calvino se sentase un día a redactar 5 puntos. Calvino ya se murió en el 64, él ya estaba más de medio siglo muerto. Redactaron los 5 puntos los pastores y teólogos reformados de Holanda, Alemania, Suiza, el Reino Unido, en respuesta a 5 argumentos arminianos. ¿Entender esto? Existe mucha confusión en el mundo evangélico actual en cuanto a esto. El sínodo de Dort es reaccionario. No está proponiendo una teología. Está reaccionando contra un ataque doctrinal desde adentro. Así que los 5 puntos en concreto son los siguientes, y que bueno, Pedro y Israel van a estar exponiendo estos puntos bíblica teológicamente a lo largo pues, del día de mañana, y empezaremos ya hoy con la depravación total. En primer lugar, citas textuales del campo arminiano. Otra cosa también, algunos dicen que la teología de los arminianos no es necesariamente la teología de Arminio, sobre todo en cuanto a la depravación total, pero en Dort se está condenando la teología de los arminianos. En primer lugar, elección. En palabras de grupo arminiano. La voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es salvar a aquellos que habrían de creer y perseverar en la fe y en obediencia a la fe, es el decreto eterno y total de la elección para salvación. Es decir, Dios entonces determina elegir a aquellos que han de creer y perseverar en la fe hasta el fin. Es decir, Dios no elige a nadie en concreto. Dios no elige una persona con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo, no. Dios ha elegido salvar a aquellas personas que colocan su fe en Cristo y perseveran en Cristo hasta el fin. Y estas personas, si deciden creer por su libre voluntad y deciden por su libre voluntad perseverar en la fe, Dios va a elegir a estas personas para salvación eterna. En segundo lugar, expiación. Luego os daré la respuesta, la contrarrespuesta reformada. Expiación de Cristo. Que Dios, en cuanto a Él le toca, ha querido comunicar por igual a todos los hombres aquellos beneficios que se obtienen por la muerte de Cristo, pero el hecho de que algunos obtengan el perdón de los pecados y la vida eterna y otros no, depende de su libre voluntad, la cual se une a la gracia que se ofrece sin distinción. O sea, como acabamos de ver en la lección, Dios no elige a nadie en concreto. Y en cuanto a la muerte de Cristo, Cristo no muere por nadie en concreto. No muere por una persona con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo, no. Jesús muere en general, por todo el mundo. No muere por un pueblo en concreto, unas ovejas en concreto. Muere en general por la raza humana. Todo depende del ejercicio de la libre voluntad del ser humano. Número 3, depravación que vamos a ver hoy con el pastor Pedro. La voluntad humana podría poner en acción su libre e innata fuerza. Esto es, podría de sí mismo querer y elegir, a sí misma querer y elegir, o no querer y no elegir, toda suerte de bienes que se le presentasen. Es decir, Dios ofrece una gracia al pecador. Ahora, no es gracia eficaz, no es una gracia que efectúe un cambio en el alma del pecador, no. Es una gracia, digamos, potencial, una gracia que posibilita la salvación. Y luego el pecador, con su libre voluntad, tiene que escoger abrazar esta gracia potencial para que se produzca la salvación. Por lo tanto, la salvación sí es por gracia, pero el hombre también tiene que poner de su parte en base a su libre voluntad. No es sorprendente entonces enterarnos de que Mauricio estaba muy preocupado por el arminianismo porque él pensaba que se trataba de una infiltración católica dentro del Holanda protestante, porque esto es precisamente la doctrina del Vaticano. Número 4, regeneración o llamamiento eficaz.
que la gracia y la voluntad libre son las causas parciales que obran conjuntamente el comienzo de la conversión. Dios no ayuda eficazmente a la voluntad del hombre para la conversión, sino cuando la voluntad del hombre se mueve a sí misma y se determina a ello. Es decir, entonces, para que se produzca nuevo nacimiento, salvación, hace falta gracia de Dios, pero también la voluntad libre del ser humano. Es decir, es una salvación sinergista. Dios en su gracia, el hombre en su supuesta libre voluntad. Y ahí se da la salvación. Repito lo que acabo de decir, no es sorprendente que Mauricio pensase que se tratara de una infiltración católica, ya que es la doctrina del Vaticano. Y número 5, la perseverancia. La perseverancia de los creyentes no es fruto de la elección o un don de Dios adquirido por la muerte de Cristo, sino una condición, es decir, el hombre tiene que perseverar, una condición del nuevo pacto que el hombre, para su elección y justificación decisiva, debe cumplir por su libre voluntad. Es decir, el estado eterno del creyente, en última instancia, depende de él. Depende del ejercicio de su libre voluntad. No solamente para empezar la salvación, la regeneración, sino todo el proceso antes de la venida de Cristo, el creyente tiene que mantenerse a través de su voluntad libre en un estado salvado. Pues bien, ahora la contrarrespuesta, y con esto acabamos y tomamos unos refrescos antes de pasar a la segunda sesión. Aquí tenéis entonces la respuesta reformada. En cuanto a la elección, en primer lugar, ellos dicen lo siguiente: que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y otros no, procede de su eterno decreto. Es decir, ellos, a diferencia de los arminianos, enseñan que Dios sí elige a un pueblo concreto con nombre y apellido desde antes de la fundación del mundo. No es una elección general, genérica, sino concretísima. Un pueblo concreto. En segundo lugar, lo mismo en cuanto a la expiación. Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, salvase eficazmente de entre todos los pueblos a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que le fueron dados por el Padre. De nuevo, es una expiación concreta, no genérica. Ahí está la gran diferencia. Número 3, la depravación del hombre. Decían los reformadores, ante la doctrina de la libre voluntad arminiana, todo el hombre son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien, e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, es decir, no son libres, no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Es decir, el hombre entonces no tiene una libre voluntad. Sí, tiene voluntad, pero su voluntad no es libre, porque es una voluntad esclavizada por el pecado. ¿Cómo se libre? Únicamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Número 4, regeneración, penúltimo. Dice, es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, oculta e inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura, inspirada por el autor de esta operación, no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos. De modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta milagrosa manera, renacen cierta, infalible, eficazmente y de hecho creen. Entonces, no es como el sistema arminiano, hay que creer para ser regenerado, hay que creer para nacer de nuevo. En el sistema reformado es, hay que nacer de nuevo por el poder regenerador del Espíritu Santo, y luego uno llegará a creer, ya que el creer es labranza del Espíritu de Dios en el alma del ser humano. Y finalmente, para acabar, la parte más dulce, incluso muchos arminianos, de hecho hasta el día de hoy, aceptan la doctrina de la perseverancia de los santos. Los convertidos no podrían perseverar firmemente en la gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda poderosamente hasta el fin. Esta doctrina no es comprendida por la carne, es odiada por Satanás, escarnecida por el mundo, abusada por los inexpertos e hipócritas y combatida por los herejes. Pero la esposa de Cristo siempre amó esta doctrina con ternura y la defendió con firmeza, cual un tesoro de valor inapreciable.
y que también lo haga en el futuro, será algo de lo que se preocupará Dios, contra quien no vale consejo alguno, ni violencia alguna puede nada. A este único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea el honor y la gloria eternamente. Amén. Entonces, a diferencia del sistema arminiano, donde la salvación está en las manos del ser humano, en el sistema reformado, la salvación está en las manos del Dios omnipotente. Y el Dios que concede la salvación en la regeneración también se ocupa, se encarga de guardar al creyente hasta el día final. Estas doctrinas las llamamos hoy día la doctrina del tulipán. ¿Por qué? Porque estas cinco doctrinas en inglés forman un acróstico que es tulip. Tulip es la flor tulipán, ¿no? Te enamoras y regalas un tulipán, ¿no?, a tu amada esposa, ¿no? Y cuando estás feliz, ¿no? Yo estoy muy feliz hoy porque mi niña de 14 meses me dio hoy su primer beso. A mí me da igual si nadie se ha enterado de esta charla. Yo hoy voy a la cama feliz. Mi niña me dio un beso hoy por primera vez. T, total depravity, en español, depravación total. U, unconditional election, elección incondicional. Quiere decir, la elección de Dios no está condicionada por nada que esté en el hombre, ni su fe prevista, ni sus buenas obras, sino únicamente la voluntad de Dios. 3, limited atonement, es decir, expiación limitada. Cristo ha muerto por un pueblo en concreto, con nombre y apellido. Y irresistible grace, gracia irresistible, es decir, es el Espíritu quien regenera el alma del pecador para que viva como Lázaro, y luego hay fe. Y luego la P, perseverance of the saints, la perseverancia de los santos, a saber que Dios, cuando empieza la obra, siempre acaba la obra. Así que estas son las cinco doctrinas que esperamos exponer bíblica, teológicamente, tanto hoy y principalmente ya mañana. Así que para repasar, antes de acabar, hemos hablado de cuatro puntos hoy. En primer lugar, ¿quiénes eran los dos déspotas? Carlos V y Felipe II. ¿Quiénes eran los dos opositores principales? Luis de Nassau y Guillermo de Orange. Très bien. Número 3. ¿Quiénes eran los reformados? Tres alas reformadas. Luterano, anabaptista, fe reformada. ¿Cuál de estas tres escuelas acabó venciendo la segunda parte del siglo XVI? La fe reformada. Ofrecí cuatro razones: dos políticas, una eclesiológica y una cuarta teológica. Y finalmente, tulipanes. Hemos explicado que las cinco doctrinas forman un acróstico en inglés, tulip, y de ahí la palabra tulipán. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Así que, con esto hemos acabado. Os doy la enhorabuena por vuestra atención y vamos a acabar con una oración y podéis pasar y tomar algo para beber antes de empezar yo con la segunda sesión. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor, por poder estudiar sobre la historia de la Iglesia, Señor. Te amamos, Señor, por lo que has hecho en Cristo, por efectuar nuestra salvación, por la venida del Espíritu de Dios a nuestras almas, por habernos regenerado, salvado por pura gracia, Padre. Dale, Señor, la gracia que hace falta para que, Señor, ellos enseñen con claridad estos conceptos. Y, Señor, nosotros como tus ovejas, danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón para entender estas cosas. Ayúdanos, Señor, a aclarar dudas, confusión, tal vez ideas humanistas que llevamos con nosotros, y haz que siempre examinemos todas nuestras creencias a la luz de sola Escritura. Te alabamos, Señor, bendice ahora el tiempo de fraternidad y encomendamos el resto de esta tarde a tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.